Hola, soy el padre de Gabriel. ¿Dónde está Gabriel a todo esto? Gabriel está muerto. Muerto. Señora, no. Voy a llamar a la policía. Espera, por favor. La embajada ya sabe de su amenaza. Perdóname, necesito hablar contigo. Usted lo obligó a mentir. ¿Qué clase de cobarde es? No soy cobarde. Estoy aquí. ¿A qué viniste? Vine a llevarme a mi hijo. Gabriel hablaba mucho de usted. Todo lo que puedo imaginarme es una versión de él que no reconozco. I want the truth. If I picked one actor, he would replace the memory of the real Gabriel forever. And I refused to let that happen. I had to keep him alive. ¿Pero de dónde querés que saquen 10 actores hombres y encima que hagan de gays? Tenemos un elenco. Son un ejército. Yo creo que nadie nos quiere apoyar por tanto hombre desnudo. ¿Por qué te cuesta ponerles calzoncillo, hombre? Pues esto de aquí no va a ser sexual, es sobre ser libre. Nos van a cancelar la obra y te vas a quedar sin soga y sin cabra, Sebastián. Y desde que su hijo entró en mi vida tuve que mentir. ¿Por qué eso es lo que ustedes hacen en Bolivia? Quizás yo lo presioné demasiado. Lo único que hiciste fue amarlo. Amar es más que un sentimiento. Amar es una decisión, es una promesa. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué quiere decir tú me manques? Te lo dijo varias veces. Vergüenza les debería dar. Vergüenza perder un hijo que jamás conocieron. Llegó la hora.